Vamos a hablar de arte como lo hacemos siempre en Panorama Argentino y de paso también hablamos y hacemos referencia al compromiso social y a todo lo que puede hacer el arte como una herramienta de transformación del medio ambiente. Este pintor misionero es un gran artista que incluso llegó a exponer en el mundo, que es un ejemplo a la hora de mostrar a través de sus pinturas, a través de su arte, todo lo que significa el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza, en este caso bendecida, la tierra misionera. Fíjate. En la actualidad, uno de los grandes exponentes de la pintura en Misiones es Alberto Matot, quien utiliza el arte como medio de defensa de la naturaleza. No busca efectos. En realidad, en la realidad no están, pero existen, pero no en el momento que uno está. Entonces uno, como adquiere cierta habilidad después de tantos años trabajando con el óleo, uno busca recursos como para destacar partes importantes de la obra. Aunque muchos caracterizan su arte como hiperrealismo, Matot prefiere denominarlo realismo acentuado. Tengo mucho realismo en la obra, pero hay lugares, detalles sí que hay hiperrealismo. Entonces, pero en las partes que yo considero importantes o la obra en el espacio donde está el elemento en sí, bueno, entonces trato de destacarlo con más luz, con más detalle, las líneas son más finas, más delicadas. La idea fue no solamente mostrar por eso el paisaje de Misiones o los montes de Misiones, sino que a través de lo mismo despertar esa responsabilidad en el que visita la muestra. Y lo que llevé a Nueva York, incluso me preguntaban si eso existe en la realidad. Poder transmitir este mensaje de preocupación por nuestra naturaleza. Ricardo Mirolo es otro de estos artistas plásticos, de estos maestros del arte con los que da gusto charlar. Vive en Córdoba, en la localidad de Unquillo. Siempre apostó a las cosas simples de la vida. Sus pinturas y sus trabajos lo reflejan a las claras. Es un placer para nosotros abrir las puertas cordobesas de este que es uno de los exponentes más sencillos y traslada toda esa sencillez y esa humildad en sus obras que tienen la grandeza de lo simple. Es un hombre que se relaciona directamente con la naturaleza y desde acá plantea su pintura. Es autodidacta y cordobés desde hace 30 años. Se viene a vivir en Unquillo y aquí creó su propia galería de arte. Tuve la necesidad de soportar la existencia de alguna manera y me metí en la pintura. Para mí es el pintor de excelencia que nosotros tenemos. Son esos amores eternos, ¿viste? Se dedica a la pintura desde los años 80. Su primera exposición fue en Salta y tuvo exposiciones también en galerías del mundo como Suiza, Italia y España. Hoy se dedica al realismo, pero hubo un tiempo en el que jugueteó con el surrealismo. Vos mirás los cielos de Mirolo y mirás la luz, la alegría, la gloria. Yo también, cuando me vaya para el silencio, van a quedar algunas cosas colgadas en la pared. Vamos a conocer el mundo de Ricardo Mirolo, un artista que tiene muchas cosas para decir. ¿Cómo fue que decidiste o empezaste esta historia de ser pintor? De ser pintor, yo te digo, para mí fue... Primero desde chico, siempre dibujé desde chico. ¿Tenías familiares que pintaban o fue por otro lado? No, fue por otro lado, todos abogados. ¿Y cómo salió esta beta? Y bueno, algún atavismo debe haber sido. Entonces, desde chico siempre pinté, dibujé. Pero a una edad más o menos como los 10 y pico de años, 17, 18 años, tuve la necesidad de soportar la existencia de alguna manera y me metí en la pintura. Y todavía creo que me sigue salvando. Por eso no lo puedo dejar. ¿Con qué pintas? Fundamentalmente óleo, pero también he hecho acuarela, carbonilla, pastel, pero fundamentalmente óleo. Es el material que me resulta más noble. ¿Cuándo determinás vos que un cuadro está terminado? Nunca, para mí yo lo abandono siempre. ¿Los abandonan? Sí, muchas veces lo veo colgado en una pared de una casa. ¿Seguirías dándole pincelada? Y le seguiría dando pincelada. Digo, esto le falta esto, le falta aquello. Siempre parece que le falta. Él una vez me pintó, pero un día hacía mucho frío, según él. Y entonces no había conseguido leña y qué sé yo, y me lo puso en la estufa hogar.
No, si he quemado más cuadros de los que tengo. No me convencen, no hay vuelta y los quemo. Pero debo haber quemado más de 2000. Fácil. ¿Hay algún lugar donde te gustaría que esté un cuadro tuyo? Si tuvieras que volar y decir, me encantaría que mi cuadro esté en... En una casa común y corriente que lo sepan apreciar. Uh-huh. Eso sí. Pero no, nunca he buscado la trascendencia. Es lo que sé hacer, es un oficio que me encanta, que adoro. Y bueno, yo también cuando me vaya para el silencio van a quedar algunas cosas colgadas en la pared. Vamos hasta la ciudad de Bahía Blanca. Allí, un grupo de artistas con capacidades diferentes nos demuestran que el arte es cosa de todos y asunto de todos aquellos que aman volcar a través de una escultura, de una pintura, a través de una obra de cerámica, toda la pasión que sienten por este concepto tan grande que apasiona a tantos argentinos. Los Chopin es un grupo que trabaja juntos hace 7, 8 años. Es un grupo de jóvenes y adultos que en un principio hacíamos la salvedad de que eran gente con discapacidad intelectual. Ahora ya no, ahora ya es un grupo de artistas. Me gusta venir acá y de chico siempre quise ir al dibujo y me gusta. A mí que lo que más me gusta pintar son flores, barcos. A mí me gustan pintar caras. Hacer figuras, puede hacer pasajes. Me gusta pintar las paredes. Se trabaja desde pintura, escultura, cerámica. Y estamos integrados, digamos, al circuito artístico de la ciudad en diferentes proyectos. Estamos acá en el Museo de Arte Contemporáneo, en Bahía Blanca. Trasladamos el taller acá y estamos en un proyecto que es vinilo, que con culminación del proyecto es una intervención en pared y una instalación afuera del museo de 240 vinilos. Y ahora con los Chopin estamos haciendo los discos. Estamos pintando los discos, los vamos a poner en las paredes, vamos a colgarlos ahí afuera. Desde el 2007 que se hizo la primera muestra, de ahí en más se hacen 2 o 3 muestras por año. Algunos artistas han tenido premios que los jurados nunca han sabido que premiaban a alguien con discapacidad, o sea que eso es un valor doble, porque es el arte por el arte en sí, la inclusión real. Vendí un solo cuadro. Vendí cuadros, vendí todo. Vendí más cuadros. Al año que viene no sé si voy a vender otro. Cuando los chicos empiezan a trabajar, pasan 2 cosas, ¿sí? Una, a nivel personal de ellos, y otra, lo que ese cambio en ellos genera en la familia y en la sociedad. Porque el hecho de que pinten, de que hagan una muestra, de que vendan una obra, digamos que cambia la mirada de la familia. Y por ende, la mirada social, ¿no? Acá la inclusión pasa desde el trabajo del taller, el trabajo solitario en grupo en el taller y de qué manera se proyecta socialmente. La muestra que se hace, se invitan a otros artistas sin discapacidad que participen y viene como toda la comunidad artística del lugar. Lo que me provoca a mí es el trabajar con ellos es una necesidad de no poder dejarlos. Me genera a mí más dependencia, yo creo, que a ellos. Te cambia la mirada sobre todo, sobre la vida, sobre el arte. Para mí el arte tiene que tener como una cuestión social y lo estoy viendo y lo estoy probando y experimentando año a año con el grupo. A mí me cambió totalmente, me cambió como artista. Primera capital de la Patagonia Argentina, Viedma atesora el primer faro de nuestro territorio más austral.
Los grupos colonizadores comenzaron a llegar el 2 de octubre de 1779, procedentes de León, Galicia, Asturias y la Maragatería. Estas familias iniciaron una vida dura y penosa, especialmente por la enorme distancia que los separa de todos los centros poblados. Francisco de Viedma y Narváez fundó esta ciudad en la margen sur del Río Negro, justo en el punto donde se da el encuentro con el Océano Atlántico, lindando hacia el norte con la ciudad de Carmen de Patagones. Carmen de Patagones en el norte y Viedma en el sur, en ambas bandas del caudaloso Río Negro, fueron creciendo juntas. Viedma fue después la capital del territorio nacional de Río Negro y a partir de la segunda mitad del siglo XX, la capital de la provincia de Río Negro. En tanto, Carmen de Patagones siempre ha sido la población más austral de la provincia de Buenos Aires. En octubre de 1884 se promulga la Ley de Creación de Territorios Nacionales, dividiendo la gobernación de la Patagonia en los territorios nacionales de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Años más tarde, en 1914, se inaugura el muelle sobre el Río Negro. En los años 30 se crea el puente ferrocarretero, que ofició de atracadero para embarcaciones y balsas que transportaban de Patagones a Viedma las mercancías que llegaban en los barcos. En 1986, el proyecto Patagonia y Capital tuvo el objetivo de trasladar la capital federal hacia Viedma, pero finalmente no se concretó. Hoy esta ciudad, que supera los 50.000 habitantes, sigue creciendo y es el orgullo de todos los rionegrinos. Felices 236 años de historia, querida Viedma, desde Panorama Argentino. Trivia Federal. ¿Qué presidente argentino propuso declarar a la ciudad de Buenos Aires capital de la República? Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Miguel Juárez Celman, Raúl Alfonsín. En 1880, Santa María de los Buenos Aires es declarada capital de la República por el presidente Nicolás Avellaneda. Ya volvemos con más Panorama Argentino.